Bueno, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y hoy, como podéis ver, os he dejado con ese vídeo homenaje a Ronnie Coleman, que ha sido la gran presencia hoy en el Verónica Gallego en Alicante, donde hemos disfrutado una jornada de culturismo espectacular y pues, todavía os quedan bastantes vídeos por ver, pero sin ninguna duda la imagen del día ha sido ver al culturista más grande de todos los tiempos, al número uno, al rey Ronnie Coleman, presente en nuestro país. Y para ello hay que agradecer sin ninguna duda la labor tanto de Emilio Martínez en la organización como por supuesto de California Supplements, RAM, que entre todos ellos han hecho posible pues, lo que estáis viendo, ¿no? El sueño de muchos culturistas que se han acercado a poder hacerse, como podemos ver ahí Ángel, a poder hacerse una foto y tener una vivencia, ¿no? Con Ronnie Coleman, que yo creo que ha sido espectacular y un momento único y mítico para absolutamente todos. Sin ninguna duda, y esto también quiero dejarlo bastante claro, Ronnie Coleman se prestó a firmar, a posar y a estar con cada una de las personas, y os garantizo que ha sido una cola bastante bestial la que tenían, obviamente, para poder firmar el bueno de Ronnie Coleman. Y como digo, tanto en la tarima como después fuera en la entrada, en el hall del V-Space, el bueno de Ronnie Coleman ha estado, como podéis ver, firmando autógrafos, haciéndose fotos, compartiendo momentos con los grandes fans y sin ninguna duda, siendo un auténtico profesional, ya lo era, cuando era y como ha sido el mejor culturista de todos los tiempos, sino también sabiendo muy bien a qué es lo que es el culturismo a día de hoy, cuál es su imagen y su cara visible para los aficionados de hoy en día que sueñan en algún momento poder llegar, quién sabe, incluso a su nivel, que es algo ya estratosférico. Pero sin ninguna duda, como digo, a mí me ha sorprendido la buena cara con la que ha firmado a todos, lo gracioso que ha sido, cómo ha podido departir con todos sus fans. Y ahora lo único que me queda para todos vosotros es compartiros mi momento, compartiros el momento de Iron Road, compartiros el momento de este canal con el que ha sido y es para mí todavía el mejor culturista de todos los tiempos, sin ningún lugar a la discusión. Y que, como digo, gracias a los organizadores y patrocinadores, hemos podido tener el inmenso privilegio de estar en España. Así que, chicos, sin más, me despido en este vídeo. Ahora ya os dejo con el gran Ronnie Coleman esta mañana en el V-Space de Alicante. Of bodybuilding in Spain. Hello, estamos aquí con el señor, con el más grande Ronnie Coleman, el Mr. Ronnie Coleman. It's an incredible pleasure for all of us, for all of lovers of bodybuilding, stay here in Spain. And I want to say, I want to ask you, what is your feeling about Spain? It's the first time in here, no? This is my first time here, and this is one of the most beautiful countries, cities I've ever been in my whole life. The beach and everything is nice here. The women, the weather. This is one of the best times I've had in a long time in a foreign country. I've never seen this country before, and I had no idea it would be like this. So I'm like in heaven right now. I mean, I'm having the best time of my life, seeing some of the best sights I've ever seen before in my life, and this is wonderful. I had no idea this place existed like this. Yeah. And I've been to a lot of places all around the world, and this place by far is one of the best places ever. You have an incredible career, all of the fans of bodybuilding know. But here in Spain, we have right now an incredible champion in classic physique competition. He won twice of the bodybuilding, and this is the physique is compared with Sebam. And I want to ask you, what is your opinion about this guy? He got one of the best physiques I've ever seen on a young man, and he for sure will be the next champion. Do you know him? Oh yeah. Josema. Yeah. Huh? What do you opinion about this guy? He has a great shape. He has a great muscle density. He poses really good. The back is incredible. Yeah, his back is incredible. His glutes are incredible. His hamstrings are off the chain. He's definitely a world champion. Tyler Mannion, figure in the top 10 of bodybuilding. Do you know he can grow up and score top 10 in this Mr. Olympia? Probably. It's a lot of competition in this year's show, but he's on his way there for sure. With that body, if he continues to improve, he will definitely win the Olympia one day. Finally, I want to ask you,
I'll give you a message for all of fans of bodybuilding for the channel Dairon Road. I want to say you Dairon Road for the people in Spain that love you for your incredible career. Oh yeah, Spain has always been a great country for me. I've been here many occasions. Every time I come, like I say, they always show great love, great hospitality, and I always look forward to coming back.